guardiola tanta saña con que torrea de bola de medio Ore na te le yo.
di che c'era ancora i sani tu dormarsi fa amore di una dai meraviglia fare la terra txiki bat egiteko beraiei eta azkenean bueno, pues, gure errekonozimendua zorango diegu oroimena eta baita ere ba, ohorea beraientzako. Aquí estamos reunidos en un lugar especial en estas calles fue donde hicieron frente aquellos valerosos ciudadanos antifascistas del año 36, cuando se alzó Franco y sus secuaces, aquí les hicieron frente, aquí vino la gente con lo que tenía, y fue un lugar especial. Y es por eso por lo que aquí estamos, para de alguna manera agradecérselo y también para memorarlo, aunque sea muchos años después, pero aquí estamos. Bueno, para empezar, hasteko, aurrezku bat izango dugu, Nagore eta Unai. Aurrezku hori, ba, jende horren aldeko, aurrezku izango dugu. Que vamos a hacer a Sabin Arana Bilbao un pequeño homenaje, un veterano conocido y borrocatzaile, o sea, un luchador en el enfrentamiento contra el franquismo durante toda la dictadura y después también. Ha muerto hace poco y por eso queremos hacerle también todos los que estamos este pequeño homenaje. Begoña Aguirre, emango digu ba, flauta de quien salió bat.
motibo behin lurrera erorian gaur gogoratu nahi ditugunak zergatik eta nordia antifasisten batailoi hura herrikoia ta noblia ta militarrak Donostiz egin nahi zutenak ilobia 36eko ustailean degu iltzaturik memoria txarrena da odolarekin idatzi zen historia idatzi zen historia. Frankistek erruki gabe dantzatu zuten fusila fusilatuak lareun behintzat herriko jende umila nik ulertzen dut zuen barrua ez egotea tranquila astearen alde ez nago garbi geratu dadila etorkizuna ordea ez da izango hain borobila oroitzapenen preso bagoaz askatasunaren bila askatasunaren bila. Hoy día nos va a ofrecer de nuevo unos cantos uno nik ez zitut ikusten ez lehenik diakiko murat galduzire hori baino lehenu esan nahi dizuek,
hemen eskorraldean dagoela mai bat jasotzeko sinadurak, sinadurak badizue kereia bat aurrera egitearen alde gaudela, eta orduan Argentinan egiteko izango da iniziatiba hori, bertan orduan sinadura jasotzeko ba pres daude denok egite bali badugu, pues hori. Oso enparantza horretara ekarri gaituzte, ez bakarrik Frankisek hiri hartu eta berehala fusilatu zituzten 183 herritarrek, baizik eta 1926ko uztailaren egun lat eta erabakigarri haietan izua eta nahasmendua gainditu kale hauetan Loiolan matximatutako eta kuartel hauetatik etorritako militarrak geldierazi eta atzeraldian jarri zituzten emakume eta gizonek. Haiekin batera, gogoan ditugu Espainiako estatuko 180 kontzentrazio esparrutan urteak eman behar izan zituzten 100,000koak, askotan lan egitera behartuak. Desagertutakoak, 150,000tik gora izan zirenak, lagurtutako umeak, hainbat 10,000ko ere izan zirenak, horietako asko euskal herritarra. Eta nola ez, Bilbo, Gernika, Otxandio, eta beste herritako bombardaketetako biktimak ere gogora ekarri nahi ditugu. Sarraskiura etzen txiriparen ondorio izan, xeheki antolatutako genozidioa izan zen. Alemania naziaren eta Italia fasistaren laguntzak antolatutako eta oligarkiak zein elizaren jerarkiak xasatutako guda izan zen, matxinatutako militarrek gauzatutakoa. Keipo de Llano edo Tamola generalek isinkeriari gabe, argi eta garbi, erailketak xasatu eta baimendu zituzten, etxai azpiatzeko eta deusestatzeko bere naia aldarrikatzen zuten aldiberean. Frankismoaren gaur luzeak aldiretu zuen, herriaren aurkako zapalkuntzak jarraitzea eta bere krimenak estaltzea. Gaur, 77 urte ostean, ezinezko izaten jarraitzen dute, egia, justiziak, osatzeak eta ez errepikatzeko bermeak. Izan ere, Espainiar delako trantsizioa kudeatu zutenek, hiltzaileen amnistia aldiretu zuten, beren alderdikide lagun eta senitartekoak ere ahazturara iramanez. Zigorgabetasunean irekitako arrakala dugu Argentinako auzitegi gorenak onartutako kereia, Maria Servini de Curria Argentinar epailea zuzentzen duena. Milaka kaltetu horientzat itxaropen izkiba da kereia hori. Arrakala horretatik egin behar dute aurrera zuen eta zuen lagunen salaketek. Eskerrik asko. Nos han traído no solo los 393 ciudadanos que los franquistas fusilaron inmediatamente después de la toma de la ciudad, sino también los hombres y mujeres que en aquellos duros días de julio de 1936, superando el terror y la confusión, se enfrentaron e hicieron retroceder en estas calles a los militares sublevados procedentes de los cuarteles de Loyola. También queremos recordar a los cientos de miles que pasaron años en los 180 campos de concentración del Estado español, en muchos casos obligados a trabajar, a los más de 150,000 hombres y mujeres desaparecidos, a las decenas de miles de niños robados, muchos de ellos ciudadanos vascos, y cómo no, a las víctimas de los bombardeos de Bilbo, Guernica, Otxandio y otros pueblos. Esta masacre que vino a engrosar la cifra de víctimas de la guerra, que con la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista atizaron la oligarquía y la jerarquía eclesiástica y organizaron y ejecutaron los militares sublevados, no fue consecuencia de la casualidad, sino de un genocidio cuidadosamente preparado. Generales como Queipo de Llano o Mola, al mismo tiempo que proclamaban su voluntad de derrotar y aniquilar al enemigo sin tapujos, claramente azuzaron y autorizaron los asesinatos. La larga noche del franquismo posibilitó la continuación del trabajo represor y el encubrimiento de sus crímenes. Hoy, 77 años después, la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición siguen siendo un imposible, porque quienes organizaron la llamada transición española hicieron viable la amnistía de los asesinos y se olvidaron de amigos, familiares y miembros de sus propios partidos. La grieta que la querella admitida por la Corte Suprema de Argentina y dirigida por la juez del mismo país, María Servini de Cubría, ha abierto en la impunidad, está permitiendo que miles de damnificados vean un rayo de esperanza para que se cumplan sus aspiraciones.
Por esta grieta debéis hacer pasar vuestras denuncias y las de vuestros amigos. Gracias a todos. Amen.